Perdone. Oui, monsieur. ¿Es usted Lobino? Oh, no. Me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. ¿Pero trabaja aquí Lobino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero como puede ver, hoy no. Olvídelo. Intenté levantar el cristal de la vitrina, pero no cedió. Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba, pero la vitrina estaba cerrada. Era un sarcófago del antiguo Egipto, con una efigie de su dueño pintada en la tapa. ¡Déjelo en paz! ¡Ese armario tiene 3.000 años! ¿Armario? Es un sarcófago. Ni se le ocurra trepar ahí arriba, monsieur. Se va a asfixiar. Siempre me he preguntado cómo se siente uno siendo una momia. Una vara de metal unida a la pared estaba conectada a la ventana. La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió. Esto es ridículo. Me podría pasar aquí horas. En la vitrina había un trípode larguirucho, ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un cartel lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lochmarne, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios, Irlanda. ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda. Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. Atención, por favor, no abra la ventana, monsieur. ¿No cree que es agobiante aquí dentro? Mejor agobiado que muerto. ¿Cuál es el problema? ¿Humos del tubo de escape de los coches? No solo eso, monsieur. Han abierto un nuevo búnker en el otro lado de la calle. El búfalo que ríe. ¿Y cuál es el problema? Cocinan las hamburguesas en una parrilla de carbón y la grasa cae a las llamas. Es increíble la cantidad de componentes orgánicos y humo que sueltan. Desde que abrieron, la contaminación local de aire se ha duplicado y apesta como si fuera una pira funeraria. Por eso tenemos las ventanas cerradas.
Esto es ridículo. Me podría pasar aquí horas. Perdone. Oui, monsieur. ¿Qué me puede contar de la colección de monedas? Son un extraordinario ejemplo de acuñación en plata del reinado Philippe le Bel. Ese pequeño tesoro permaneció enterrado durante siglos en un campo a las afueras de París. Son únicas, no se ha encontrado nada parecido en toda Europa. ¿Quién era Philippe le Bel? ¿No lo sabe? Felipe IV, el rey de Francia. ¿No fue ese el que eliminó a los caballeros templarios? No tengo ni idea, monsieur. Solo sé que era rey de Francia. Ni siquiera sé por qué le llamaban Philippe le Bel. Gracias por su ayuda. Tocar un objeto tan excepcional y bello hubiera sido la obra de un bárbaro. La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manoseara. Yo no era un profanador de tumbas. El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo. Muy arriba, por encima de mí, había una ventana. Cuando me acerqué a la vitrina, un pitido agudo llenó el aire. Me quedé congelado. Intenté recomponerme y actuar como si no hubiera pasado nada. ¡Hey! No, monsieur, no. ¿Qué pasa? No debe tocar los objetos expuestos. Lo siento. No abra eso. Acuérdese del rebaño ardiendo. No abra eso. Acuérdese del rebaño ardiendo. No había nada en la urna. Perdone. Oui, monsieur. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, monsieur. Es infame. Ese trípode, el que perteneció a John Dee. ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI, el Houdini de su tiempo. ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas, no trípodes. Bueno, lo que sea. Ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos. ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Los normales. ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros. ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no. Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia. ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte. ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode. Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es, bueno, deformar un poco la realidad. Todavía no ha fallado. La sofisticación está en su sencillez. El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario. ¿Sí? No menciona a John Dee para nada. ¡Qué negligencia! No sabe nada del trípode, ¿no? No, verdad. No tuve muchas oportunidades cuando era joven.
La poca cultura que tengo se la debo a mi tío. Era oftalmólogo, pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo. Me enseñó el alfabeto. Bueno, las 19 letras. La última fila del cuadro era tan pequeña que ni él la podía leer, así que nos la saltábamos. ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado. ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes, podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe. ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, monsieur. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. Y le piden que les aparque el coche. Me piden que les aparque los... No, no, no. Tampoco he hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro, lo único que digo es que no soy un estudioso. No como Monsieur Lobino. ¿Qué me puede contar de la colección de cerámicas? Esos son restos de cacharros que utilizaban los habitantes originales de París, los alfareros de París. ¿Cuándo se fueron? Hace 15.000 años, monsieur. Desaparecieron en las brumas del tiempo. Ni siquiera tuvieron tiempo de empaquetar sus cacharros. Pensaba que los habitantes originales de París fueron una tribu conocida como Parisi. Así es, monsieur. Famosos por su alfarería. Verá, en aquellos días la gente no tenía muchas posesiones. Unas pocas piedras, algunas pieles de animales, a lo mejor un hueso o dos. Y claro, cuando vinieron los parisis con sus cacharros, todo el mundo quería uno. Me imagino que causaron una especie de locura consumista. Ah, uy, arrasaron el mercado, lo limpiaron. No sabe absolutamente nada de esta cerámica, ¿verdad? No, monsieur. Gracias por su ayuda. El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo. Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza. Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza. Era un sarcófago del antiguo Egipto, con una efigie de su dueño pintada en la tapa. Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza. Cuidado, nos van a tirar eso en la cabeza. La vitrina contenía el trípode que mostraba el manuscrito. Una vara de metal unida a la pared estaba conectada a la ventana. No abra eso. Acuérdese del rebaño ardiendo. Perdone. Oui, monsieur. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio, no, monsieur. Esta herramienta, ¿qué quiere decir para usted? Eso pertenece al museo. ¿Perdón? Si no me equivoco, es un artefacto histórico sin precio. No, es una simple herramienta para levantar tapas de alcantarilla. Gracias por su ayuda. Perdone,
Oui, monsieur. Le enseñé mi herramienta, ¿verdad? Oui, monsieur. Muy impresionante. Muy arriba, por encima de mí, había una ventana. La ventana estaba abierta de par en par. ¿Y qué le he dicho sobre tocar los objetos expuestos? Era... ¿Puedo tocar todo lo que quiera si tengo las manos limpias? No exactamente, monsieur. Era... No se toca nunca. Ah, sí, era eso. El trípode era definitivamente el del manuscrito. La conexión con el templario lo confirmaba. Estaba tentado de ir a Irlanda a comprobarlo. Pensé en romper el cristal de un puñetazo, apalancar la ventana para abrirla y saltar triunfante dentro del edificio. Luego pensé que no, que era una tontería y además me podía hacer daño. Un machote de verdad se hubiera tirado de cabeza a los arbustos espinosos y rasposos, pero yo no. Varias horas después llegué a Irlanda, a la isla Emerald. Tuve la suerte de conseguir un autobús desde Dublín hasta el pequeñísimo pueblo de Lochmarne. Al bajar, el conductor me dijo que solo había un autobús al día. Era la trampilla de la acera. El chaval estaba intentando expresar lo mejor posible su agresión adolescente. De alguna manera, el reguero de leche que tenía en el labio superior, ligeramente ensombrecido, desmerecía su esfuerzo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Rosso soy y tras los asesinos voy. ¿Eres un detective? Digamos que estoy aquí para averiguar la verdad. ¡Mola! Igualito que en la tele. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lyon Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Oh, señor. Él bebe hasta el último centavo, se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira, mamá, digo yo, mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No, salvo... ¿Qué? Oh, nada. Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, ¿no?
No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. ¡Oh! Hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lochmar. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resoplidos horribles, como los cerdos de O'Brien, solo que peor. Venían de dentro del castillo. ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena. El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa. Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras, todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que... ¡Mira, me caí del maldito muro! Estoy seguro de que lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. ¡La tiene! El maldito sitio está hechizado. Dame la mano. ¡Piérdete! ¡Ah, vamos! Solo quiero enseñarte un pequeño truco. De ninguna manera, mister. Yo no hago trucos. El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía. Solo quiero estrecharte la mano. Eso es todo. Oh, bueno. Te pillé. Bonito, ¿eh? No he sentido nada. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Me llamo George. Encantado de conocerte, mister. Me llamo Fitzgerald. ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias. No debería beber en absoluto. Estoy tomando pastillas para los nervios. Más de una pinta y me desmayaré. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada. Es simplemente una vieja ruina. ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir. ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces, cuando era pequeño. Entonces, uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió. Nunca más volvimos a ir. ¿Has estado allí recientemente? No. Te veré luego. Estaba a punto de alcanzar el tirador cuando recobré el sentido común. Un movimiento precipitado en un país extraño de costumbres extrañas podría ser el último. Que ya tiene todos los regalos. Tío, pero es que no sé si no darme por todos lados. ¿Qué mierda es esto? Ah, bueno. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? Necesitamos un gol solo para abrir la lata. Estás haciendo gala de tu xenofobia. Ah, estaba intentando ser sociable. ¿Es una habitación lo que estás buscando? No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. Mira, tío, le robas el balón y aún así el rechace se lo lleva. Venga, sigue. Nada más. ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No,
¿Debería? Ah, no. Era una posibilidad remota. No. Gracias. ¿Dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de... Pero pues qué buena suerte he tenido, porque mañana sale el Call of Duty a la una y yo tengo médico. ¿A la una? A las 12:30. Tengo un médico yo. Ah, ¿a la una sale? Sí. Perdona. Sí, señor. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica ale, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. Gracias. El vaso estaba vacío. ¡Fuera! Perdona. Sí, señor. ¿Estás seguro de que no reconoces este...? Te lo he dicho, no. Era un enchufe para la electricidad conectado al limpiavasos. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. Golpeé el plástico con la llave, pero era demasiado fuerte para destrozarlo. Una llave de obrero era la herramienta que, obviamente, había que utilizar para abrir esa trampilla. Había sido específicamente diseñada para tareas como esta. Desgraciadamente, no había ningún agujero en la trampilla. Me habían educado para que no juzgase a la gente por sus apariencias o su ropa, o por la longitud de su pelo. Nadie me había dicho nada sobre el moquillo de la nariz.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney. Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Loch Marn está encantado. Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera, pero yo no me lo creo. Entonces eres tonto. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable, estoy seguro, pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que puede hacer. Nos veremos luego. El brazo del hombre reposaba sobre la toalla, impidiéndome moverla. Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. Estaba a punto de alcanzar el tirador cuando recobré el sentido común. Un movimiento precipitado en un país extraño de costumbres extrañas podría ser el último. Perdona. Sí, señor. ¿Me puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor. ¿Lo mismo? Sí, por favor. ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor. Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetada. Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas. Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original. Como el maná del cielo. Gracias. Hola, me llamo Stobart, George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. No serás tú uno de esos tipos de la historia. Justamente eso. Profesor Stobart, Universidad de Miskatonic. ¿Eres arqueólogo? ¿Y nos preguntas a nosotros sobre el castillo? Perdona, Mr. O'Brien. El caballero estaba hablando conmigo. ¿Cómo es que no te has ido con los otros? No sabía que se habían ido. Oh, sí, recogieron sus picos y palas y allá que se fueron. Vaya, parece que me he perdido toda la diversión. ¿Qué diversión? ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, Mr. O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida y condones de sabores, lo más probable. ¿Es verdad que Pigram encontró una gema valiosa? ¿Qué? Es la primera noticia que tengo. ¿Dónde has estado, Pat? Esa gema es la comidilla de todas las ciudades que hay entre Loch Marn y Ballymun. Nadie me lo dijo. ¡Qué suerte tuvo el desgraciado! Así que por eso se escabulleron. ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté, pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera cavado más agujeros que el resto de ellos todos juntos.
Hasta la vista. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? ¡Oh, no! ¡Es demasiado peligroso! De todas formas, no queda nada de interés. ¿Me puedes contar algo sobre el trípode que se encontró en el castillo? Bueno, esa es la manzana de la discordia y la controversia. Fue excavado por un inglés de la persuasión arqueológica. ¿Quién era ese inglés? El profesor Pigram, el mismo hombre que desenterró la gema. ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso, sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago, por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio, y yo no le echo la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? Lady, es lo que podríamos llamar un aspirante a sofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? ¿Una conciencia culpable o una misión secreta? Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lochmar. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? Ah, no. Da gracias al cielo por eso. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso, lo he visto. Y permíteme decírtelo, es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lochmarn? Oh, no. Estaba hablando del fantasma de la ópera. Adiós, de momento. ¡Fuera! Perdona. Sí, señor. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Ah, no. Intento seguirle la pista. Yo también. Ese hijo de su madre debería estar encerrado. ¿Se alojó aquí, Pigram? Es verdad. En la mejor habitación de la casa. Esa es la que tiene la cama. ¿Puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio. Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente. Esa sí que es buena. Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra. No me gustaría molestar a un hombre de Dios, especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos. No te culpo, Mick. Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy. No sé nada sobre el castillo. De todas formas, no son más que viejas ruinas. ¿Reconoces a este hombre? No, no lo reconozco.
¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente. No quiero ningún problema dentro del bar, mister. Si lo que buscas es pelea, vete a ver al padre Mahoney. ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro. Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud. De acuerdo con Mahoney, fortalece el carácter. ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? ¡Doyle! Lo siento, Michael. Estaba a 100 millas. ¿Qué has dicho? Ah, no importa. Gracias. Maguire. ¿Qué? ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés. Ya sé el hombre que dices, si es el que dices. ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo, porque no está ya aquí, pero si le veo, se lo preguntaré. ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado, joyas, oro y esqueletos, como en las películas. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Hola, ¿hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paradoja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Es bueno el libro? ¿Libro? Es el pasaporte a un mundo de imaginación y fantasía. ¿Sí? ¿Cómo se titula? Estanterías creativas para principiantes. La edición de 1978. ¿Qué tienen de fascinantes los trabajos caseros? No hay nada como eso. El otoñal aroma resinoso de la madera estacional, el roce rítmico del cepillo. Ah, no es de extrañar que nuestro señor viniera al mundo como hijo de un humilde carpintero. Apostaría que era un genio con un cincel y un corte de 2x4. ¿Has visto al doctor Pigram? No, ha recogido y se ha ido. ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo. ¿Crees que la desaparición de Pigram se debe a la maldición? Observa los hechos. Desenterró la gema y desapareció. ¡Bingo! No se necesita estudiar la carrera de matemáticas para pensarlo, ¿no? No necesita ser Pitágoras y tener una calculadora. Supongo que no. Pigram se ha escapado con la gema. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho, siento decirlo. Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia. Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Historias que te pondrían los pelos de punta y te helarían la sangre. ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de 600 años. ¿Quién construyó el castillo? Matt Phelan, el primer lord de Lochmarne. Bueno, estoy diciendo lord, pero realmente era poco más que un cacique de pueblo. Él construyó este castillo con las ruinas que quedaban del preceptorio templario. ¿Dónde estaba construido el preceptorio templario? Justo aquí, en la colina del templo. Phelan construyó justo encima de los viejos muros. Se dice que a mucha profundidad bajo esos muros hay una capilla templaria. ¿Descubrió Pigram la capilla? No lo sé. Sus trabajadores le juraron guardar el secreto. ¿Te importa si me subo a tu pila de heno para entrar en el castillo? ¿Qué? Te romperías tu estúpido cuello. Eso seguro. ¿Crees que me voy a quedar aquí para ver cómo se desparraman tus sesos? Tendré mucho cuidado y prometo no denunciarte. No vas a tener la oportunidad mientras yo esté aquí para impedirlo.
¿No es posible que el retrato de la familia adoptiva de Cristo como humildes artesanos sea una metáfora? Yo eso no lo sé, pero sé que eran carpinteros. ¿No has leído el libro? Bueno, no, pero vi la historia más grande jamás contada. Y no recuerdo que Jesús pusiera ninguna estantería. Ahora tengo que irme. Mawir. ¿Qué? En el periódico leí que Pigram había encontrado una gema legendaria. Es verdad. Ha sido la comidilla de Lochmar toda la semana. Tú no has visto la gema, ¿verdad? Diantres, no. Yo creo que Pigram se escapó con ella. Si yo fuera él, me iría a Ámsterdam, la trocearía y la vendería. Podría llevar una vida de rey en lugar de cavar hoyos. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? ¿Aquí, en Lochmar? Todo el mundo se viste de payaso. El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso. Jesús, es igualito que en la película que vi. Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre. Él intenta advertir al sheriff, pero nadie le cree. Entonces, cuando está en la bañera, el payaso le descuartiza con una sierra. Cielos, no parece muy apropiado para un chico como tú. ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años. Y un cuerno, no más de 14. Oh, no, son 25 los que tengo, casado con un coche y 3 niños. 10 niños, si cuentas los de la mujer. ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme. Yo me ofrecía ayudarle, pero me despidió de mala manera. De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente. ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes. Pensaba que nadie en Lochmar sabría qué tenía que buscar. El único tipo de lugar que trabajó para él fue Sin Fitzgerald. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Hola. ¿Conoces al doctor Pigram? Es un arqueólogo, ¿no? Eso es cierto. ¿Dónde puedo encontrar al doctor Pigram? He oído que se ha ido de pesca. No sé dónde. ¿Has trabajado en la excavación del doctor Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Mawir dice que sí. No irás a creer a ese maldito vándalo, ¿verdad? ¿Por qué no? El cuidador del reformatorio te podría contar algunas historias. ¿Has oído hablar de la gema que encontró Pigram? He oído el rumor, pero no puedo creerme todo lo que oigo, ¿no? Te veré luego.
no estaba escuchando. Perdón, Mr. O'Brien. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? Nada. Perdona. Sí, señor. ¿Has atendido a algún payaso recientemente? No, tú eres el primero. En serio, estoy buscando a un hombre vestido con un disfraz de payaso. ¿Tiene un perrillo blanco con un parche negro sobre el ojo? No creo.